señores, nos conectamos en TikTok y empezamos. Pero tengo que tomar mi agüita. ¿Todos ya descargaron su material? ¿Me confirman? ¿Todos descargaron su material? ¿Con un buen sí, un buen no? ¿Ya me confirman? Excelente. A ver, vamos a ver a quién tenemos por aquí. Repaso academia. Ya, a ver, vamos a ver. Voy a conectarme en Facebook. A mí me pidieron en el colegio la beca por ser primer puesto, dice, ¿no? Oye, qué. Ahí está. Ya, chicos, nos estamos viendo por, por Facebook. A ver, los chicos de TikTok. Los tiktokeros, ¿dónde están los tiktokeros? ¿Estamos o no estamos presentes? ¿Estamos o no estamos presentes? A ver, vamos a buscar acá. Academia, nueva era estudiantil. Siguiendo un live. A ver, vamos a ver. ¿Sale que estamos en vivo o no? ¿Sale o no sale? ¿Sale o no sale que estamos en vivo? Uy, no sale. No sale, chicos. No sale que estamos en vivo. ¿Qué ha pasado? Me confundí de TikTok. Ah, ya. Ahora sí. Es un lapsus, pues, chicos. Es un lapsus. Sí sale que estamos en vivo. Ya, no, ese es por Facebook. Ya, acá estoy viendo a la chica de Facebook. Saludos a toda la gente de Facebook. Y ahora vamos a ver a los chicos de TikTok, pues, ¿no? A los chicos de TikTok. Y los chicos de Zoom, que ya somos más de 200 participantes en Zoom. Ya, entonces acá estamos con la gente de TikTok. Comenzamos, señores. Pregunta número uno. Y qué lindo, de frente pusieron me gusta. Qué lindo. Sí, también no me molesto si mandan florcitas. No me molesto. ¿Eh? Si mandan confeti, no me molesto yo. Mándenlo con ganas. Pregunta número uno, señores. A ver, les doy un minuto. A ver, ya, tú que vas a postular a beca 18. Pero antes de eso, ¿quiénes de ustedes postula a beca 18, chicos? ¿Quiénes de ustedes postula a beca 18? A ver, habla. ¿Quién de ustedes postula a beca 18? Yo. Ya, voy a crear un grupo de WhatsApp para pasarles el material a los que postulan a beca 18, ¿ya? Voy a crear un grupo para los que postulan. Voy a crear un grupo ahorita. Nuevo grupo. Voy a ponerme acá. Voy a crear un grupo ahorita, ¿ya? Vamos a poner acá, repaso, beca 18. Ya, en este grupito de WhatsApp, se los voy a mandar a mis chicos de Zoom, ¿ya? A los chicos de Zoom. Y acá voy a compartir el material, la resolución para que... ¿quieren la grabación también? ¿Les gustaría que les pase la grabación? ¿Sí? Ya, pobre que no ingresen, ¿ah? ¿Eh? Pobre que no ingresen. Ya cuando ingresan, me mandan un saludo, pues, por TikTok. Jean-Pierre, ingresé. Ah, chévere. Ya, envíate el pollo. Ya. Mira, pobre que no ingreses, ¿ah? ¿Eh? Ya. Mira, yo estoy haciendo el esfuerzo acá. Ahí está, esa es la actitud. Sí, nos envía la... Sí. Postulamos en enero. ¿Quién postula en enero? Profesor, este test estará en Facebook porque si quisiéramos... No, en Facebook va a estar un rato porque es la transmisión en vivo. Pero ahí lo voy a eliminar. Pero yo voy a grabar ahorita la clase. Profe, luego hago un repaso para los que postulan los de quinto. Ah, examen para los de quinto. Para los de quarter. No, quarter no es. Un examen para los de quinto. Ya, voy a buscar material. Yo no, profe, pero quiero aprender. Ya, bien. Yo postulo. Puede ser quinto católica. Ya, no te preocupes. Ya, yo voy a buscar material. Ya, voy a buscar material para poder ayudarlos. Ya, voy a buscar material. El examen de preselección es el 27 de noviembre. Sí, 27 de noviembre. Acá lo puse. Ahí está, mira, beca 18, 27 de noviembre. Estoy pendiente de todo, pero estoy pendiente de ustedes, pues, chicos. Voy a compartirles el link, ¿ya? Solamente entren los que postulan a beca 18. Yo después voy a crear un grupo para los que postulan para chicos de quinto, ¿no? Examen que viene para chicos de quinto. O chicos que vienen para examen de la Universidad de Trujillo, sí. Por eso acá solamente este grupo, entren los que postulan a beca 18. ¿Por qué? Porque va a ser netamente para eso, pues, para beca 18, ¿ya? Yo voy a crear más grupos para, de diferentes universidades,
¿Ya? Para poder apoyarlos. Por eso solamente entra para los que postulan beca 18, netamente para los que postulan beca 18, porque el material solamente va a ser razonamiento matemático y RB, ya full full de esos dos. Así que netamente para, y las preguntas va a ser netamente el nivel que viene para la beca 18, ¿no? Los chicos que postulan a Facebook, o mejor dicho, lo de Facebook que está acá, lo de TikTok, ¿quieren unirse también? ¿Quién postula a beca 18 lo de TikTok? Los que postulan a beca 18 lo de TikTok. Ah, para lo de Core, ya, también, también. Ahí está, para los chicos de TikTok. Los chicos de Facebook compartan la transmisión. Los chicos de TikTok también compartan, compartan, que hoy día vamos a hacer un montón de problemitas. Comparte, campeón, comparte, comparte. Ahí está. ¿Qué? ¿66 participantes van a postular a beca 18? ¿De verdad? Profe, para San Marcos, para marzo. Sí, voy a hacer un repaso a San Marcos. Full, full preguntas de la presa de Marcos. Y ahí tengo un montón, ahí tengo un montón. Ahí voy a hacer una miscelánea brutal. ¿Ya? Para poder ayudarlo. ¿Qué? ¿Todos ellos van a postular? Pobre que no ingresen, ¿ah? ¿Eh? Pobre que no ingresen. Quiero mi saludito por TikTok. Jean-Pierre, ingresé, aquí está. Jean-Pierre me vino esa preguntita. ¿También hay clases para acordes secundarias? Sí. Para el COAR también. Es para el examen de. Sí. Beca 18, beca 18, beca 18. ¿Cómo podemos entrar al grupo de beca 18? Ahí le mandé un link. Pero netamente, los que postulan a la Universidad del Callao, ¿cuándo es el examen? En noviembre también, pero no me acuerdo cuándo es, qué fecha es. ¿Qué fecha es el examen del Callao? También voy a hacer un entrenamiento para eso. Uy, ¿qué pasó? Se canceló, dice. Uy, ¿qué fue? Uy, ¿qué fue? ¿Qué hice? ¿Podrá volver a emitir un live a partir del 6 de noviembre? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué hice mal? Me bloquearon en TikTok, chicos. Información de identificación personal. Información de identificación personal. Tu acceso al live se suspendió por infringir la política de actividades ilegales y mercancía reglamentada. No permitió contenido que pide datos personales, información. As, 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 qué feo, qué feo, qué feo con TikTok. Me bloquearon. Suspendido, chicos. Qué feo, me suspendieron. Ya, no voy a hacer nada, chicos. Ya estoy triste, ya. No voy a hacer nada. No, mentira. Ay, qué estrés, qué, ¿por qué? ¿Qué os ha dicho? Ah, está que mostraba lo del WhatsApp, ¿no? No, datos personales, información de identificación personal que incluye información pública o privada. Ah, información confidencial. Oh, se trata de un error. Ya bueno. Ya bueno, igual no quería ya hacer TikTok. No salí de acá. Ya ves, chicos, mira, ya ves. No puedo ver el compartir, dice. Oye, ¿verdad? Si nota que mostraba compartir, nota que mostraba mi WhatsApp. Ah, no, sí estaba mostrando mi WhatsApp. Ustedes no pueden, los chicos de Zoom no pueden ver. Ya, ahí está. Profe, tiene módulo del examen de examen de Chimbote. Voy a buscar, ¿ya? Nicole, ¿por qué te ríes, Nicole? No, por mostrar número, dice, ¿no? Lo banearon. Se fue en TikTok, dice, te denunciaron. ¿Quién me denunció, ah? ¿Eh? Voy a vengar, voy a vengarme. Me uní igual al WhatsApp, dice Daniel. Ya ves, Daniel. Ya, puede hablar un poco más fuerte, se escucha abajo. ¿Qué? ¿Cómo que se escucha abajo? ¿Cómo Facebook no me banea, ya ves? Ya bueno, igual no quería hacer TikTok ya. Igual no. Ya está. Acá está. Ahora sí. Vamos a ponerle los lentes, vamos a empezar a resolver. Ya, solamente ustedes, ¿no? Postulan a beca 18. Ya, son 100. Ojalá que los 100 ingresen, ¿ya? Examen de la Universidad de Daniel Alcides Carrión del CR. Voy a buscar, ya voy a buscar. La venganza es dulce, dice Nicole. Uy, Nicole. Está bien, Nicole. Esa es verdad. No puedo ver el compartir. Ya, ahí está. Nadie más postula beca 18, ¿no? No puedo ingresar. Esperamos que sí entremos todos, profesor. Todos tienen que entrar. Yo también para beca 18. Ya, ahí les mando el link, ya. Ahí les mando el link solamente para los que postulan a beca 18. ¿Ya? Solamente. ¿Por qué? Porque voy a compartir material netamente para beca 18, pues.
De ahí voy a armar más material. Vamos a comenzar, ¿ya? Vamos a comenzar. Igual no quería hacer transmisión por TikTok. Ahí está. Ya me resentí ya con TikTok. Ya que ni me hable TikTok. El de San Marco también. No, el San Marco fijo. La Universidad del Callao también va a ser fijo. ¿Ya? Nadie más, ¿no? Ya, yo también me cae 18. Esperamos ya que ya listo. Vamos a comenzar, ¿ya? Vamos a comenzar porque estoy triste. Pregunta número uno, chicos. ¿Cuánto sale la pregunta número uno? ¿Cuánto sale el problema número uno? ¿Cuánto sale el problema número uno, chicos? A ver, manda tu clave, campeón. Manda tu clave. Problema número uno. Sale 3, Jean-Pierre. Sale 4. Según mis cálculos, sale 3. San Juan. ¿Cómo que San Juan? El de San Marcos también. Sí, campeón. No te preocupes. ¿Cuánto sale, chicos? A ver, los que postulan a beca 18, necesito que respondan. Esa es una pregunta del examen que vino. A ver. ¿Cuánto sale? No me digas que no sabes, ¿ah? Ya falta poco para el examen, no me digas que no sabes. ¿Cuándo sale? Necesito ver las claves, digo, necesito ver las respuestas. La E, enano. ¿Cuál E? ¿Ya ves? ¿Ya ves esa? Así va a ser. Piero dice sale 3. Los demás, chicos, los que postulan a beca 18, ¿qué fue, chicos? ¿Qué fue? ¿O ya no van a postular? No, profe, creo que ya no, ya. Era una bromita, dice. Sale 3, Jean-Pierre, sale 3, me dicen por acá. No sé, no me convences, ¿eh? No me convences. Ya, vamos a resolverlo, ya, vamos a resolverlo. Tres emisoras radiales, espérate, voy a colocar mi desarrollo, ¿eh? Mi famoso desarrollo. Examen de beca 18. Examen beca 18. Desarrollo. Tres emisoras radiales transmiten una noticia cada 25 minutos, cada 20 minutos y cada 15 minutos, ¿no? Tres emisoras. Vamos a dibujar las emisoras. Imaginemos que cada emisora son como circulitos, ¿ya? Acá está una emisora, dos emisoras. Espérate. Vamos a colocarlo así. Una emisora, dos emisoras, tres emisoras. Ya, en el problema te dice, a ver, Jean-Pierre, cada emisora transmite una noticia cada 25 minutos. Esta es una emisora, ya, Jean-Pierre, esta es una emisora. Cada 25 minutos, la otra lo hace cada 20 minutos, la otra lo hace cada 15 minutos. Ya, ¿qué son estos? Estos se llaman emisoras, ¿no? Vamos a colocar acá. Son emisoras. Emisoras. Ahí está. Si las emisoras transmiten simultáneamente la noticia hoy a las 8, allá, inicio. ¿Cuál es el inicio? Vamos a colocar acá, inicio. Inicio 8 de la mañana. Azul, ya, 8 de la mañana. Inicio 8 de la mañana. ¿Cuántas veces se transmitió la noticia simultáneamente en las tres emisoras entre las 9 de la mañana hasta las 11 y media? Ya. Todos ellos inician, vamos a colocar acá ya el punto de partida. Todos ellos empiezan a transmitir su noticia a las 8 de la mañana, ¿no? Todos me llegan puntual a las 8 empiezan a transmitir. En el problema me dicen, Jean-Pierre, yo quiero saber cuántas veces han transmitido simultáneamente entre las 9 de la mañana hasta las 11 y media de la noche. Eso es lo que a mí me interesa saber, ¿ya? No me interesa otra cosa, me interesa solamente saber de entre ese rango cuántas veces ellas tres lo han hecho así al mismo tiempo, ¿no? Lo han hecho al mismo tiempo. Entonces, la única forma de saber cuándo se repiten es sacando qué, chicos, el mínimo común múltiplo o el máximo común divisor. Habla, 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 campeón. ¿El mínimo o el máximo? ¿Mínimo o máximo? ¿Mínimo o máximo?
Mínimo, máximo, mínimo, máximo. Muy bien, se saca el mínimo. Jean-Pierre, yo todavía no sé sacar el mínimo. Ya, te voy a enseñar a sacar el mínimo, ¿ya? Para que veas que es fácil. Vamos a colocar acá moradito. Por ejemplo, si les quiero sacar el mínimo a 25, a 20 y a 5, ¿cómo sería, chicos? ¿Cómo sería sacándole el mínimo a estos numeritos? A ver, Jean-Pierre, el mínimo de estos numeritos se saca, déjame pensar, tururum, tururum. A ver, ¿qué le sacamos acá primero? Mitad, ¿verdad? Le sacamos mitad, Jean-Pierre. De frente le saco la mitad. ¿Qué le voy a sacar? La mitad. Le saco la mitad. Voy a poner otro color. Jean-Pierre, le voy a sacar la mitad. Ya, sácale la mitad. Dos. ¿Acá cómo sería? Ay, Jean-Pierre, sería la mitad de 25 no tiene, la mitad de 20 sí tiene, 10. Ya, pero como tú vas a postular a beca de 18, lo vamos a hacer más bravo, ¿ya? De frente, ¿qué vemos acá? Le sacamos quinta. Sí, al toque nomás, ¿ya? Le sacamos quinta, rapidito nomás. Quinta de 25 es 5. Te voy a tratar como si ya supieras. Quinta de 20, ¿cuánto es? 4. Quinta de 5, ¿cuánto es? 1, ¿verdad? Después, ¿qué falta? ¿Qué le sacamos? Otra quinta, Jean-Pierre. Le sacamos otra quinta. Entonces, de frente acá. Quinta de 5, 1. Quinta de 4, no tiene Jean-Pierre. Acá está. Y acá sería 1. ¿De ahí qué le sacamos? Cuarta. No es 5, ¿no? Es 15. Ya ves. Ah, era 15, Kim 11. De nuevo, de nuevo, de nuevo. De nuevo, era 15, era 15. Ya ves, así son. Ya, de nuevo, de nuevo. Empezamos con quinta. Quinta de 25, 5. Quinta de 20, 4. Quinta de 15, 3. De frente. De ahí le sacamos acá igualito. Quinta, quinta. Y de ahí, ¿qué tiene acá entre los dos? 4 y 3. ¿Qué le sacamos? Cuarta. Acá le sacamos cuarta. Quedaría 1 Jean-Pierre. Quedaría acá 1 Jean-Pierre. Y acá quedaría 3. ¿De ahí qué le sacamos? Tercia. Jean-Pierre, pero a mí me enseñaron que primero se sacaba la mitad, después de frente, campeón, tú ibas a postular ya. No podemos perder tiempo. ¿Ya? Hasta hubiéramos sacado doceava. Uno, uno, y acá era uno también. Listo. ¿Qué se hace? Se multiplica lo de verde, ¿no? Que es el mínimo. ¿Cuánto es? 5 por 4, ¿cuánto es, chicos? 20. 20 por 3, 60. Por 5, 300. ¿300 qué, Jean-Pierre? 300 minutos. El mínimo, el MCM es 300. Espérate, vamos a hacer. El mínimo común múltiplo es 300 minutos, Jean-Pierre. Pero 300 minutos, ¿a cuánto equivale? Habla, en horas, campeón. ¿Cuánto equivale 300 minutos en hora? ¿Cuánto equivale 300 minutos en hora? Jean-Pierre, yo sé que una hora vale 60 minutos. Una hora vale 60 minutos. Una hora vale 60 minutos. 5 horas valen 300 minutos. Esto es 5 horas. Ahí está. Así quiere decir, Jean-Pierre, que cada 5 horas, ey, esas tres emisoras van a repetir, van a dar su noticia al mismo tiempo. Cada 5 horas, ellas van a dar su noticia al mismo tiempo. Cada 5 horas, ellas van a dar su noticia al mismo tiempo. Cada 5 horas, ellas van a dar su noticia al mismo tiempo. Si comenzaron a las 8, campeón, si comenzaron a las 8, 8 más 5, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? Las 13 horas. Quiere decir que a las 13 horas, campeón, a las 13 horas lo transmitieron al mismo tiempo. Después de las 13 horas, más 5, ¿cuánto es? A las 18 horas volvieron a transmitirlo otra vez. 18 más 5, ¿cuánto es? 23. A las 23 horas volvieron a transmitirlo otra vez. ¿Ya? Obviamente, 13 horas equivale a la 1, 18 equivale a las 6, ¿no? Si no me equivoco, sí, 6. Y 23 horas equivale a las 11, 11 de la noche, pues no 11 de la noche. Y recuerda que nos están pidiendo entre las 9 y 11 y media. ¿Cuántas veces en ese rango las emisoras van a repetirlo? Una, dos y tres veces. Pregunta de examen
de beca 18. Clave, casita. Consulta, chicos. ¿Quedó clarísimo el paso a paso? Quedó, porque ahorita lo que te he hecho es un paso a paso, ¿ah? Este es un paso a paso. El mínimo común múltiplo lo es sacar a la velocidad de la luz. ¡Pum, pum, pum! De frente, ¿ah? De frente. ¿Ves esos tres? El mínimo de golpe, sumas rapidito, eso sale el toque. Pero te he enseñado el paso a paso. ¿Ha quedado clarísimo? ¿Me confirmas, por favor? Estoy quedando ronco. ¿Ha quedado clarísimo? ¿Ha quedado clarísimo? ¿Me lo juras? ¿Ha quedado clarísimo? Seguro. Profesor, pero pide. A ver, ¿qué dice acá? ¿Qué dice acá? ¿A qué quejas? A ver, Michael, ¿qué dice? Profesor, pero pide entre las 9 hasta las 11:30. ¿Está bien, pues, campeón? De las 9 hasta las 11:30. Aquí está. Recuerda que 13 horas equivale la 1 de la tarde. 1 p.m. Recuerda que 18 horas equivale a las 6 de la tarde. No está bien que hagan sus preguntas. Recuerda que 23 horas equivalen a las 11 de la noche. ¿Cumple o no cumple el rango? No, tú dime, ¿cumple o no cumple el rango? Habla, habla, habla. ¿Cumple o no cumple el rango? ¿Ya? 9 más 5 es 14. Ya, está bien, 9 más 5 es 14. No entiendo, ¿a qué te refieres con eso? No, no hice de las 9. No, está bien, sí dice, o sea, a mí me dicen que el rango, escúchame bien, me dice, Jean-Pierre, yo quiero saber cuántas veces transmitió en el rango de 9 a 11 y media. Pero recuerda, ¿a qué hora ellos se conectan? Ellos se conectan a las 8. Ellos se le han dicho, a las 8 vienes a trabajar, compadre, a las 8 me prendes la emisora y punto, a las 8, ¿ya? A las 8 me prendes la emisora. A partir de las 8 se cuentan las 5 horas, campeón. Porque a las 8 ellos están empezando a trabajar. Ellos ya empezaron a trabajar a las 8, no a las 9, a las 8. Y a mí lo que me dicen, Jean-Pierre, en el rango de 9 a 11 y media. Eso es lo que a mí me dicen. En ese rango de 9 a 11 y media, ¿cuántas veces simultánea lo han transmitido? En ese rango de 9 a 11. Pero a mí me han dicho, Jean-Pierre, a las 8 ellos empiezan a trabajar. Ellos se conectan a las 8. ¿Quedó clarísimo, chicos? Dorcas, ¿quedó clarísimo? ¿Quedó clarísimo, Michael? Habla, 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 habla. Voy a leer los mensajes, ¿ya? Voy a leer los mensajes. Sí, clarísimo. Ahora sí, no hay problema, ¿verdad? No, está bien, todas tus preguntas, campeón. Yo estoy acá para ayudarte, pues, ¿no? Yo te prometí que te iba a ayudar. Así me quedé ronco, yo te voy a ayudar. ¿Está bien o no? ¿Está bien o no? Habla. ¿Hacen clases presenciales? No, campeón. Todo es virtual. ¿Está bien o no? ¿Sí? Ahí está. No, está bien, está bien. No te preocupes. Ah, me quedé ronco otra vez. Y ahí está. Ahí está, ahí está. Muy bien. Problema número 2, chicos. ¿Cuánto sale el problema número 2? A ver, ¿tú qué postulas, campeón? ¿Tú qué postulas? Problema número 2, ¿cuánto sale? Maestro, está todo claro. Damián dice que sale 96. Ya. Uy, San dice que sale 116. A ver, les doy un minuto para que piensen, ¿ah? Un minuto para que piensen. Un minuto, el toque nomás, rapidito. ¿Qué fue, chicos? ¿Los que postulan a BK 18? Estoy esperando su respuesta. ¿Qué fue? ¿Los que postulan a BK 18? ¿Qué fue?
Estas son las preguntas que te van a venir, ¿ah? Su micro está apagado, dice. Sí. 116. 80, dice Clarita. San dice, ¿cuál es la clave, San? Dime, ¿cuál es la clave? Sebastián, para examen de admisión. ¿Cómo que para examen de admisión, campeón? ¿A qué te refieres? Lourdes dice que sale el 96. Chicos, rápido. Ah, esto es con tiempo, al toque. Se acaba el tiempo. 96. ¿Seguro? Sí, Jean-Pierre, 96 sale. ¿Estás seguro? ¿O segura? No sé, Jean-Pierre. 96, esa es la respuesta, dice Nilo. Profesor, la clase queda grabada y lo pasará por el grupo BK18. Muy bien, Areli, claro que sí. Ay, no la grabé. De ahí lo descargo, de ahí lo descargo. Examen de ingreso, por favor, para una universidad. Para una universidad. ¿Qué universidad, Sebastián? ¿Quieres que te suplante? ¿A eso te refieres? ¿Cómo? Ya. En una reunión se encontraban M varones y N mujeres. Ay, Jean-Pierre, bacán. Voy a colocar acá ya. Voy a colocar acá. Espérate. Vamos a colocarlo acá bien bonito, ¿ya? ¿Qué te dice Jean-Pierre? En una reunión se encontraban M varones y N mujeres. Ah, ya. En una reunión, Jean-Pierre, hay varones y mujeres. Varones, acá hay varones. Y acá hay mujeres, ¿no? Espérate, mejor lo hago todo de golpe. Varones y acá hay mujeres. Ya. Ahí está la reunión, ¿ah? ¿Eh? ¿Qué está? Es una fiesta, es una reunión, pues, ¿no? Es una reunión. Hay varones y mujeres. Dicen que en una reunión se encontraban M varones y N mujeres. Ah, ya. ¿Cuántos varones hay? ¿Cuántos varones hay? M varones. Y acá hay N mujeres. ¿Está bien ahí? Ya, está bien. Luego de cierto tiempo, dice, ¿no? Jean-Pierre, luego de cierto tiempo llegan 15 varones. Luego de cierto tiempo llegan 15 varones. Lo voy a pintar de rojo para que te des cuenta. Luego pasa un rato y llegan 15 varones. Y después llegan 5 mujeres más, mira. Luego de un cierto tiempo. ¿Qué es lo que sucede con eso? Ah, Jean-Pierre, lo que sucede con eso es que ahora la relación de hombres y de mujeres va a cambiar, siendo la nueva relación de 3 es a 1. 3K y acá está acá, ¿no? Me está diciendo que uno es el triple del otro. Uno es el triple del otro. Esa es la nueva relación. Ah, ya entendí. Vamos a colocarlo así, ¿ya? Mira, esto va a ser el inicio, ¿ya? Esto va a ser el inicio, pone píntalo azul. No, morado mejor. Jean-Pierre, este va a ser el inicio y acá va a ser el final, ¿ya? Este va a ser el final. Listo. Al inicio habían M hombres y N mujeres. ¿Qué sucede? Pasa un rato y llegan 15 hombres más y llegan 5 mujeres más. ¿Qué es lo que sucede? Como ya llegaron más personas, ahora la relación entre hombres y mujeres es de 3 a 1. O sea, el hombre es 3 veces más que la mujer. Ya es el triple, es el triple. El hombre es el triple de las mujeres. Acá dice, ¿no? Siendo de 3 a 1. Entonces, chicos, este es muy fácil de resolver. Pregunta, chicos, solamente con estos datos. ¿M cuánto vale? Entonces, voy a poner acá, ¿no? Entonces, yo saco mis conclusiones. ¿M cuánto vale? ¿Quién me dice M cuánto vale, chicos? ¿M cuánto vale? Entonces, M es igual.
N es igual. A ver, ¿quién me dice? Para los que postulan. M a que es igual, campeón. M a que es igual. Habla, campeón. Habla, habla, habla. M a que es igual. ¿Qué fue? Jean-Pierre, M es igual a 3K menos 15, ¿o no? Ah, sí, pues no. Y N es igual a K menos 5. K dije. Oye, ¿verdad, no? ¿Quedó claro esa parte, chicos? ¿Quedó claro esa parte? ¿Sí? Es como que yo te dijera, ¿no? Mira, se tiene cinco varones. Se tiene una mujer. ¿Ya? Y yo te digo, Jean-Pierre, pasa un rato y van a llegar, mira, y van a llegar, van a llegar, a ver, déjame pensar, 27 sería acá 22, 27 acá sería 8. Llegan 22 hombres más y llegan 8 mujeres. Ah, ya. Y la nueva relación de hombres ahora es de 3 a 1, de 3 a 1, ¿ya? Entonces, 5 más 22 es 27. 1 más 8 es 9. Ahí está, ¿no? La relación de 1 es a 3. ¿Cómo calculo entonces, Jean-Pierre, el valor de X? Discúlpame, el valor de 5 y el valor de 1. Solamente resto ellos dos, ¿no? Resto 27 menos 22, sale esto. 9 menos 8, sale esto. ¿Qué es lo que he hecho acá? 3K menos 15 me da M. 5 menos K menos 5 me da N. ¿Quedó clarísimo esa parte, chicos? ¿Quedó clarísimo esa parte? A ver, responde, responde, responde con un buen sí, con un buen no. Hasta ahí. ¿Quedó clarísimo la explicación? ¿Ya sabes por qué M vale así? Mira. Ahí está. Ay, Jean-Pierre. Entonces, eso está fácil, Jean-Pierre. Muy bien. Entonces, ya, de frente ya sabes cuánto vale M. De frente ya sabes cuánto vale N, ¿no? Sí, Jean-Pierre. Después nos dan un dato. ¿Y cuál es el dato que nos dan, Jean-Pierre? El dato que nos dan es si M menos N vale 58. Ah, dato. El dato que nos dan es, Jean-Pierre, M menos N, ¿cuánto vale? 58. Pero Jean-Pierre, M vale 3K menos 15, menos N. ¿Cuánto vale N? K menos 5. Y esto es igual a 58. Sería así, ¿no? 3K menos 15, el menos le cambia el signo a todo. Y queda así, ¿no? 3K menos K quedaría 2K, Jean-Pierre. Menos 15 más 5 quedaría menos 10. Ese menos 10 pasa a sumar y quedaría 60 y 68, Jean-Pierre. Listo. ¿K cuánto vale? K vale 34, Jean-Pierre. K vale 34. Y como yo ya hallé el valor de K, salió todo, campeón. ¿Ya? Yo ya hallé el valor de K. ¿K cuánto vale? K vale 34. Y si yo quiero saber cuántos hombres hay, ¿qué tengo que reemplazar? Solamente el valor de K. Y con eso sale todo. Y con eso sale todo, chicos. Entonces, quiero que me digas, varones, ¿cuántos varones hay, campeón? Dime, habla, 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 habla. ¿Cuántos varones hay? ¿Cuántos varones hay? ¿Cuántos varones hay? Habla, campeón. ¿Cuántos varones hay? Mira, acá ya encontré el valor de K, ¿no? A ver, Jean-Pierre, entonces yo coloco acá, ¿no? A ver, varones. Varones y acá mujeres. Varones serían, Jean-Pierre, 34 por 3 menos 15. ¿Cuánto es? Sería 3 por 34 menos 15. Por favor, un matemático que lo haga rapidito. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿87? ¿Seguro? ¿Sí? 87, ¿no? Ya, mira, puede que salga mal. Listo. Mujeres sería K, o sea, 34 menos 5. ¿Eso cuánto me da? Eso me da 20, 29, ¿no? 29. Listo. Nada de otro mundo.
¿Ya? Nada de otro mundo. Ya tengo los valores de los varones y ya tengo el valor de las mujeres. Perfecto, perfecto, perfecto. Ahora sí, ¿qué es lo que me dicen? Jean-Pierre, lo que yo quiero saber es cuánto vale M más N. O sea, quiero saber cuánto es la suma de hombres y mujeres de M más N. O sea, del que estuvieron al inicio, ¿ya? Ah, Jean-Pierre, entonces, este está fácil, ¿no? Entonces, ¿yo qué cosa hago acá? Varones más mujeres es igual a 87 más 29, campeón. Eso es lo que me piden, ¿no? Eso es lo que me piden. Y eso, y la respuesta, ¿cuánto sería? 116 personas. Ahí está, campeón. Consulta, chico. Quedó claro, clarísimo la explicación. Quedó claro, clarísimo la explicación. Hasta ahí, súper claro. ¿Me confirmas, por favor? Excelente. Bien, 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 bien. Sí, profesor, todo bien. Sí, maestro. Lo demás, chicos, lo demás, habla, habla. Quedó clarísimo. ¿Tienen una duda? ¿Por qué K menos 5 está en paréntesis? ¿Por qué K menos 5 está en paréntesis? ¿Por qué? Porque si a ti te dicen, escúchame bien, ¿ah? Si a ti te dicen, M, ¿cuánto vale? M vale, espérate, voy a. Ya, ahora sí. M, ¿cuánto vale? 3K menos 15. Menos, acá dice, menos del problema, N. Entonces tú este menos lo tienes que colocar entre paréntesis, porque todo esto vale N. Todo esto vale N. Si yo no hago eso, chicos, mira, mira la diferencia, mira la diferencia, mira la diferencia en no colocar el paréntesis. 3K menos 15 menos N. ¿Cuánto vale N? K menos 5. Ahora mira la diferencia en colocarle paréntesis. 3K menos, espérate, otro color. 3K menos 15 menos K menos 5. Chicos, ¿se nota la diferencia o no? ¿O es igual? ¿Se nota la diferencia o es igual? Habla, habla. ¿Se nota la diferencia o es igual? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Se nota o no se nota la diferencia? Si es diferente, Jean-Pierre, si hay diferencia. ¿Por qué hay diferencia? Porque este menos, campeón, le va a afectar al K y al 5. Esto al final va a quedar así. 3K menos 15 menos K más 5. Uy, no pinta. Chicos, chanchita, por favor, se acabó la tinta. Acá está. Más 5. Ah, ¿vieron la diferencia o no? Acá está la diferencia. Por eso siempre se coloca cuando hay un menos adelante y vas a reemplazar una letra, siempre lo colocas en paréntesis. Siempre, Jean-Pierre, siempre lo colocas, siempre lo colocas, siempre lo colocas, siempre lo colocas. Consulta, chicos, quedó claro, clarísimo. Claro, clarísimo, claro, clarísimo hasta ahí. Te leo rapidito. ¿Sí? Perfecto, campeón. Muchísimas gracias, profe. Lo máximo. Tu pregunta nomás, ¿eh? Yo estoy acá para ayudarte. Ya, si me quedo ronco, pues ya fue, pero no. Ahí está. ¿Está ahí o no? ¿Sí? Solo cuando hay un signo menos, sí, cuando hay menos. Porque si es más, no afecta, pues el más no afecta. El menos sí cambia. Sí, cuando hay un signo menos, le colocas paréntesis. Profesor, hay una coincidencia. ¿Cómo así? ¿A qué te refieres? ¿Coincidencia de qué? Es igual a 100. Ah, está bien. Muy bien. Problema número 3, chicos. ¿Cuánto sale el problema número 3? Está bonito, ¿no? Está bonito. Problema número 3. ¿Cuánto sale el problema número 3? Les doy solamente un minuto, ¿ah? ¿Eh? Todos los que postulan a beca 18 tienen un minuto. Vamos, rapidito.
¿Qué fue, chico? ¿Qué fue? Los que postulan a la beca 18. ¿Qué fue, mi gente? Jean-Pierre, ya no voy a postular a beca 18. Ya ves. Esas son las preguntas que te van a venir en tu examen. Son preguntas que han venido en el examen. La respuesta sale la B, dice, ah, ya. 49, ya. Ahí dice, respuesta la B, problema 3. La B, 49. Nilo dice, me salió 45. Uy, no, hay dos claves, ¿ah? Si ustedes dos fueran a postular, uno de los dos va a ingresar. La pregunta es quién. Harold dice la B, 49. Joana dice 45. Uy, no, estamos mala. ¿Qué fue, chicos? Ah, el numerito 45, 49 dice Kitsia. Digo, si sale 49, digo, si sale 49, no lo había visto bien el problema. Digo. Me confundo, dice, ya, pues, campeón. La de profe, dedo 54. Uy, ¿qué fue? Profesor, ya no voy a postular beca 18. Era una bromita, dice. Era una bromita. ¿Qué fue, campeón? Tú me has pedido eso, ¿ah? ¿Eh? Entre la C y la D, dice. Entre la C y la D hay un espacio. Xiomara dice la C5. Así vienen a champearme. Chicos, acá hay un truquito bravo. Determine el cuarto término de la siguiente progresión aritmética. Una progresión aritmética es esta, mira. Por ejemplo, yo tengo acá un 2, tengo un 4 y tengo un 6. ¿Esto en qué razón va? ¿Va en razón de 2 o no? ¿Sí? Tiene una razón de 2. Acá es más 2. Espérate, voy a reducir esto, ¿ya? Acá este es más 2 y esto es más 2. Esa es una progresión aritmética. Tiene una misma razón. ¿Ya? Tiene una misma razón. Consulta, chicos. Quedó clarísimo esa parte, ¿verdad? Quedó clarísimo esa parte. Listo. Acá hay un truquito. En una progresión aritmética, se sabe que el término del medio, si tú lo multiplicas por 2, ¿cuánto sale? Sale 8. Y 8 es igual a la suma de 2 más 6, o sea, de la suma de los extremos. La suma de los extremos me da el del medio multiplicado por 2. La suma de los extremos me da el del medio multiplicado por 2. Brutal, se acabó el problema. ¿Por qué, Jean-Pierre? Porque yo voy a agarrar el medio, lo voy a multiplicar por 2 y eso debe ser igual a la suma de los extremos. Consulta, chicos, quedó claro, clarísimo. Te leo, escríbeme en el chat. Quedó claro, clarísimo esa parte. ¿Quedó clarísimo o no? ¿Sí? A ver, un buen sí, un buen no, por favor. Un buen sí, un buen no, por favor. Una más, un ejemplo más, un ejemplo más. Si yo tengo 3, tengo 6 y tengo 9, pregunta, ¿razón de cuánto? Más 3 y más 3. Como tienen la misma razón, es una progresión aritmética. ¿Qué se hace? Hay un truquito. Siempre se va a cumplir que el del medio multiplicado por 2 es igual a la suma de los extremos. ¿Sí? El del medio multiplicado por 2 es igual a la suma de los extremos. 6 por 2, 12. Es igual a 3 más 9. Ahora sí, quedó clarísimo, ¿no, chicos? El truquito. ¿Quedó clarísimo o no? Habla, habla, habla. ¿Quedó clarísimo, no, el truquito? Perfecto. Voy a borrar la pizarra. Copien, copien, copien. Qué lindo cuando mandan corazoncitos. Qué lindo, qué lindo. Profe, ¿de dónde sale 4? ¿Cuál 4, campeón? No, es un ejemplo que yo he hecho. Un ejemplo, una progresión aritmética es cuando tienen una misma razón, una misma razón, una misma razón. Ya, entonces yo puse un ejemplo. Por ejemplo, puedo poner acá 1 y que vaya en razón de 5. 1, 6 más 5 es 11, ¿no? ¿En qué razón va? Va en razón de más 5, ¿no? Más 5 y más 5. Listo.
¿Qué es lo que siempre se va a cumplir en una progresión aritmética? Que el del medio multiplicado por 2 siempre me da, siempre es igual a la suma de los extremos. 6 por 2 es 12 y 1 más 11 es 12. ¿Te diste cuenta o no? ¿Te diste cuenta o no? Ahora sí, ¿quedó mucho más claro? Ahora sí, ¿quedó mucho más claro? ¿Sí? Ya, voy a borrar, ¿eh? voy a borrar pizarra. Voy a borrar acá. ¿Listo? Ah, entonces ya empieza, está fácil, pues, ¿no? Está chiste, me dicen. A ver. Mira acá. Desarrollo. Mira cómo sería. A ver, Jean-Pierre. Entonces, por teoría, yo ya sé lo siguiente. ¿Qué es lo que sé? Que el del medio, que es a al cuadrado más 3a más 3, si a esto lo multiplico por 2, va a ser igual a la suma de extremos. ¿Qué es esto, no? 8a más 2. Ahí está, mira. Consulta, chicos. Hasta ahí. ¿Está quedando clarísimo? ¿Sí? Lo voy a pintar de azul, ¿ya? Lo voy a poner bonito. Hasta ahí, chicos. ¿Quién tiene alguna duda al respecto? Habla. Es tu momento de aprender, ¿ah? Pregunta. Hasta ahí. Con el problema. ¿Qué duda tienes? Jean-Pierre, todo claro. ¿Sí? ¿Hasta ahí está bien? ¿Todo clarísimo? Ya sabes por qué es por dos, ¿no? Ahí está. ¿Sí? Profesor, ¿nos va a enviar el video de la clase? Sí. Sí, todo bien. Sí. Lo demás. Listo. Ahora mira acá, campeón. Multiplicamos. Sería, Jean-Pierre, sería 2 al cuadrado más 6 a más 6, ¿verdad? Y esto es igual, Jean-Pierre. Ya lo multipliqué por 2 a. Suma las A, serían 10A más 3. Jean-Pierre, todo lo pasamos para la izquierda. Ya, pásalo. ¿Cómo sería? 2A al cuadrado menos 4A menos 3. No, más 3 digo, ¿no? Porque 6 menos 3. Más 3. Esto es igual a 0. Ya, chicos, a ver, hasta ahí. ¿Quedó clarísimo esa parte? A ver. Habla rápido, porque si no vas a volar, ¿no? Ay, la malogré. Hasta ahí, ¿quedó clarísimo esa parte? Si tienes alguna duda, dilo nomás. Si tienes alguna consulta, habla. Más roche va a dar cuando te venga esto en el examen y no sepas cómo hacerlo. Ya, aparte, aprovecha que los mensajes solamente los puedo leer yo. Así que el roche, no va a haber roche. Ya, pregunta, campeón, porque si estás acá es porque no sabes. Porque si supieras, no estuvieras acá tampoco. ¿Y el A cuadrado por qué no se pone? El A cuadrado. ¿Verdad, no? El A cuadrado pasa a restar, ¿ya ves? El A cuadrado pasa a restar y que. Sí, tienes razón. Más A cuadrado, ¿ya ves? Más A cuadrado. Y el A cuadrado pasa a restar y quedaría así, ¿no? Ya ves, bien, campeón, ¿ya ves? Ahí estamos apoyándonos. Profesor, ¿por qué es por 2? Dice Camila. ¿Por qué, Camila? ¿Dónde has estado, Camila? ¿Dónde colocó el A cuadrado? No entendí bien cómo multiplicó el por 2 la primera terminación. Sale la respuesta 49, el A cuadrado. ¿Por qué pone 4A? Uy, no. ¿Y el A cuadrado por qué no se pone, profe? Y el A cuadrado. Ay, qué lindos. Ya está bien. Ya, les voy a enseñar cómo fue el proceso, ¿ya? Miren. Recuerda la teoría que te enseñé. El del medio se multiplica por 2. ¿Qué es lo que he hecho acá? El del medio lo he multiplicado por 2. Y se iguala a la suma de extremos. Se iguala a la suma de extremos. Jean-Pierre, ¿y cómo se multiplica eso por 2? Multiplícalo, sería 2a cuadrado más 6a más 6. Y esto es igual a la suma de extremos.
a cuadrado más 8a más 2 más 2a más 1. El a cuadrado campeón pasa a restar. Réstalo. 2a cuadrado menos a cuadrado, ¿cuánto queda? Queda a cuadrado. A más 6a, este 8 campeón, este 8 pasa a restar. ¿Y cómo se pasa a restar? Con un negativo, menos 8a. ¿Ya? Pero primero mejor lo voy a ordenar acá, ¿ya? Sería así, mira, 2a cuadrado más 6a más 6 es igual a a cuadrado, acá sería más 10a más 3. Hasta ahí, ¿quedó clarísimo esa parte? Hasta ahí, ¿quedó clarísimo esa parte? Ya. No he hecho nada de otro mundo, ¿ah? Solamente he sumado 8a más 2a, que da 10a. He sumado 2a más 1, que da 3. Nada más, ¿ah? No he hecho nada de otro mundo. Ahora sí, acá viene lo bonito. El a cuadrado pasa a restar al 2a cuadrado. 2a cuadrado menos a cuadrado quedaría a cuadrado, más 6a. Este 10a pasa a restar al otro lado. Pasa a restar como menos 10a. Quedaría después más 6. Y este 3 pasa a restar y es igual a 0, ¿no? A cuadrado, ahora acá, 6a menos 10a campeón, ¿cuánto es? Menos 4a. 6 menos 3 es 3. Ahí está campeón. La explicación pasito a pasito, desde cero hasta te he enseñado cómo sumar. ¿Quedó clarísimo? O sea, ¿se multiplica siempre por 2? Sí, en una progresión aritmética, los tres números juntos, los tres primeros números juntos, los tres números, pues, ¿no? Juntos, cumplen esa relación. Profesor, ¿por qué igual a todo eso cero? Campeón, si yo tengo acá x más 5 es igual a 2x menos, o mejor dicho, 2x. Si yo quiero, mejor acá. Si yo quiero, campeón, si yo quiero, así, 2x cuadrado. Si yo quiero, ¿qué es lo que hago? La estrategia acá va a ser esto: 2x cuadrado más 5, y este más 5, este más x, pasa a restar. Y Ampier, ¿qué queda acá? Si el x pasa a restar, no queda nada, pues eso se le pone cero. ¿Ya? Todo lo de la derecha lo he pasado a la izquierda. ¿Quedó clarísimo? ¿Quedó clarísimo? Y si te pedían geométrica, y ese es otro truquito. Paso a paso, paso a paso. ¿Por qué igual o cero? Porque ya no hay nada, pues. Si acá el x se va, ¿qué queda? ¿Cero o no? ¿Sí o no? Se va y queda cero. Ella se fue y ¿cómo quedaste tú? ¿Así o no? ¿Te acuerdas o no? Ella se fue de tu vida. Adiós, te dijo, me voy con el otro. ¿Y cómo quedaste tú? Vacío. Cero, pero nulo, así fue. Igualito no. Y si me pedían geométrica, y a veces es otro truquito para otra clase. Ahí está. ¿Sí o no? Ahí está, me campeón. Ahí está. ¿Viste eso o no? Ahí está. Es la estrategia, chicos. Es la estrategia. ¿Ya? Ahí está. Te he explicado desde cero hasta la suma. Hasta la suma. Chicos, si hay algunos que no postula a beca 18, si tú no postulas a beca 18, campeón, no te compliques con esto, ¿ya? Porque acá tienes que saber un poquito de teoría. Recuerda que este entrenamiento es netamente para los chicos que postulan a beca 18, netamente para ellos, porque se supone que ellos ya tienen algo de teoría, ya saben algo, ¿no? Y como van a dar su examen ya en noviembre, el 27, ya deben estar preparados. Porque eso tienes que saber tú. Tienes que saber la teoría. Ahora, Jean-Pierre, ¿qué pasaría si yo tengo esto? Mira, a cuadrado menos 4a más 3, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago? ¿Cómo resolvería por esto? ¿Por fórmula general? Sí, pero con aspita sale más rápido. Dos números que me den a cuadrado, ¿cuál sería?
dos números que me den a cuadrado, ¿cuál sería? Dos letras que me den a cuadrado. A por A, pues, ¿no? Sería así. A por A. A por A. No, nada de otro mundo. A por A. Lo voy a pintar de verde, ¿ya? Lo voy a pintar de verde. Listo. Dos números que me den tres. Tres. Tres por uno. Ya, tres por uno. Y le vamos a poner menos tres y acá menos uno. ¿Por qué? Porque tienes que saber, el campeón, tienes que saber eso. Mira. Recuerda que tiene que cumplirse las pitas, ¿o no? ¿Cuál las pitas, Jean-Pierre? Si yo multiplico estos dos, mira, si yo multiplico estos dos, multiplico estos dos por estos dos, me tiene que dar sí o sí el del medio, ¿no? A ver, Jean-Pierre, multiplícalo, por favor, que estoy volando. A por menos 1, menos A. A por menos 3, menos 3A. Súmalo, menos 4A. Sí me dio el del medio. ¿Viste eso o no? Ahí está o no. Ahí está. Jean-Pierre, ¿y por qué menos 3? Para que me dé menos 4, pues. Y recuerda que menos 3 por menos 1, menos por menos me da más, 3 por 1 es 3. Ahí está 3. Ahora sí o no. Jean-Pierre, y si yo hago eso, ¿cuál es la conclusión que llego? La conclusión que llegas es que A. La conclusión que llegas es, entonces se cumple que A menos 3 es igual a 0. Y A menos 1 es igual a 0. Por lo tanto, ¿A qué valor toma? Por lo tanto, A toma el valor de 3 y A toma el valor de 1. ¿No? Toma todos esos valores. Ah, tienes que saber eso, campeón. Tienes que saber álgebra, pues. Tienes que saber álgebra. Si no sabes álgebra, estás frito. Jean-Pierre, A toma el valor de 3 y A toma el valor de 1. Entonces, ¿qué hago? Reemplázalo, pues, campeón. Reemplázalo. Vamos a reemplazar que A vale 1. Al ojo nomás, ¿ya? Si A vale 1, ¿cuánto vale acá? 3. ¿Acá cuánto vale? A vale 1 sería 7. ¿Cuánto vale acá? 1, 8, 9, 10, 11. Ah. El siguiente, ¿en qué razón van? De 4 no. 3 más 4 me da 7. 7 más 4 me da 11. 11 más 4 me da 15. Ese es el término. Jean-Pierre, no hay. Entonces, con el valor de 1 no se cumple. Con el valor de 1 no se cumple. Vamos a probar con el valor de 3. 3 por 2, 6 más 1, 7. 3 al cuadrado es 9. 3 por 3 es 9. 18, 19, 20, 21. 3 al cuadrado es 9. 3 por 8 es 24. Más 9, 33. Más 2, 35. ¿En qué razón va? De 14 en 14. Y 35 más 14, 49. Y esa es la respuesta, chicos. Consulta, ¿te gustó el problema o no? Habla, ¿te gustó o no te gustó el problema? Habla, campeón, ¿te gustó o te encantó el problema? ¿Estuvo bonito o no? ¿Qué tenías que saber ahí? Aritmética. ¿Qué tenías que saber ahí? Álgebra. Y encima es una serie. Todo eso viene en razonamiento matemático. ¿Quedó clarísimo, chicos? ¿Quedó clarísimo? ¿Ya no vas a postular a beca 18? Ape campeón, ¿qué fue? ¿Cuándo la respuesta? 49. Nada de otro mundo, ¿ya? Nada de otro mundo. Besito. Besito, besito. Ahí está. Brutal, ¿o no? Fiorella dice, lo puede, a ver, ah, que Fiorella, tú eres de mi equipo, ¿no? Tú eres parte del grupo exclusivo. Está bien, Fiorella. ¿Por qué? Todo por ser parte del grupo exclusivo, te voy a repetirlo. ¿Qué hemos hecho acá? Hemos agarrado a la es igual a 3. Ya hemos dicho A vale 3, porque cuando A vale 1 no cumple. Y solamente he reemplazado, pues, he reemplazado. Reemplazo acá, cuando A vale 3. 3 por 2, 6, más 1, 7, coma. Acá, 3 al cuadrado es 9, 3 por 3 es 9, 9 más 9 es 18, más 3, 18 más 3 es 21, ¿no? Punto y coma. Acá reemplazo, sería 3 al cuadrado es 9,
3 por 8 es 24. 24 más 9 es 33. Más 2, 35. Esta era mi relación. Y a mí me piden ese término. Nada más. A mí me piden eso. Eso es lo que te pedían. ¿Qué? ¿De verdad? Ya, pues, ¿en qué relación va esto? Uy, ampliate, es una relación tóxica. No, estoy hablando del problema. Esta relación va de 14 más 14 y acá debería ir más 14 también. 35 más 14, 49. ¿Quedó claro, clarísimo, Fiorella? Habla, habla. ¿Quedó claro, clarísimo, chicos? ¿Mejor? ¿Sí? ¿Mejor, mejor, mejor? ¿Quedó clarísimo? A los chicos de Facebook. Fiorella, Liz, Fiorella, la ve. Noemí lo está viendo. Damaris, bien. Sale B de besito, dice. Elizabeth dice, ¿este razonamiento matemático? Sí, el razonamiento, tenías que razonar. Ya logré entenderlo, dice. Muy bien, clarísimo, sí, todo claro. ¿Están aprendiendo o no? Gabriela dice, profe, ¿hasta qué hora dura la clase? Gabriela, ¿por qué te quieres ir, Gabriela? ¿A dónde quieres ir? Ahora dime, ¿a dónde quieres ir? Mamá, mamá, estoy en clases. A ver, este problemita de examen de la beca 18, campeón. ¿Cuántos salen? Ah, para los que me quieren buscar en Facebook, Academia Naval Estudiantil, en Instagram, Naval Estudiantil, en TikTok, Naval Estudiantil, aunque me lo han suspendido. Por, no sé. ¿Cuánto sale este problemita? Un minuto. ¿Qué fue, chicos? ¿Cuándo sale? Ahí lo que postulan. Esta pregunta es mi punto débil, profe, dice. ¿Qué? ¿La criptonita? ¿Cuándo sale? Ah, su mi garganta. Ayuda, soy yo. O no se escucha ese. Depende, pues. Si no hablo, no se escucha. Y si hablo, sí se escucha. ¿Cuántos números entre? Ya, espérate, me falta algo primero. Y desarrollo, pues. ¿Quieres que te comparte el material al final? O ya, ya lo he copiado ya.
Ah, ya lo has copiado, ya, no te preocupes. Pensé que querías el material. No te preocupes, ya después lo borro esto. ¿Cuántos números comparte el material? Ah, si quieren el material, yo lo iba a borrar, ¿eh? Como dice que ustedes ya lo copiaron ya. Ah, bromita. Ah, era broma. No, profe, ya copié, ya hice. Ah, ya, está bien. Ya, te botas, está bien. Ah, ya, de chill, dice. Ya. ¿Cuántos números entre 1470 y 2625 son múltiplos de 3, 5 y 7, pero no de 4 ni de 9? ¿Cuántos números? No sé. No sé. A ver. ¿Cuántos números están comprendidos entre 1470 y 2625, ¿no? ¿Cuántos números? No sé. Pero lo que sí sé es que son múltiplos de 3, 5 y 7. Ah, sea n, los números. Sea n, los números que están comprendidos, que son múltiplos de 3, 5 y 7. A ver, si son múltiplos de 3, 5 y 7, ¿son múltiplos de su mínimo común o no? ¿Cuánto es el mínimo común de 3, 5 y 7? ¿Cuál es el mínimo común múltiplo de 3, 5 y 7? ¿Cuánto es el mínimo común de 3, 5 y 7? Multiplica, pues, 3 por 5, 15, por 7, 105. 105 son, n, los números que están comprendidos entre ellos, tiene que ser múltiplo de 105. Y tú le pones 105K. ¿Por qué? Porque no sabes qué número, pues. Pero sabes que son múltiplos de 105. Sabes que son múltiplos de 105. Sabes que son múltiplos de 105, ¿verdad? Excelente. Pero me dice, Jean-Pierre, pero no debe ser de 4 ni de 9. Ah. Entonces, K, mira, K no puede ser múltiplo de 4. Mira, recuerda, fíjate bien. N son los números, ¿verdad? K puede tomar el valor de 1, 105. Ah, pero no está en el rango, ¿no? K puede tomar el número 2, el número 3, el número 4, el número 5, el número 6, el número 7, el número 8, 9, 10. Así, con tal que tenga este rango. Y son los números que cumplen. Pero, K no puede ser 4. Porque si K fuera 4, 105 por 4 ya es múltiplo de 4. Ah, ya es múltiplo de 4, entonces no cumpliría. Y ahora, para que no sea múltiplo de 9, K tampoco debe ser 3. ¿Por qué? Porque si K vale 3, el 105 también tiene tercia y 3 por 3 sería 9 y no cumpliría. Entonces, K no puede tomar valores de 4 y 3. ¿Ya? No puede, no puede. Si K toma el valor de 4, el problema se vuelve múltiplo de 4 y no, no, no quiero yo eso. Si K toma el valor de 3, 3 por 105 sale múltiplo de 9, porque 105 es múltiplo de 3, pues no tiene tercia. Con este 3, 3 por 3, 9. ¿Quedó claro, chicos? ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Quedó claro la lógica? ¿Han entendido esa partecita? Habla, habla, habla. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué dice Elizabeth? Me recuerda a mi madre, pero en vez de hablarme, me hacía consultar con la escoba. ¿A quién le pregunta Anthony? ¿Qué? No entendí. No entendí. Ya. Entonces, ¿quedó clarísimo o no? Profe, vuelve a explicar. Dice que ya ves. O sea, yo estoy mal de mi garganta y que ejemplo que tengo. Ya, mira acá. A ver, es que ya no pinta mi lapicero, espérate. Una chanchita, chicos, para comprar lapicero. A ver.
En el problema me dice Jean-Pierre, 1470 y 2625 están comprendidos. Quiero saber cuántos números están comprendidos entre ellos dos, pero con la condición de que esos números sean múltiplos de 3, múltiplo de 5 y múltiplo de 7. Ah, y si n, si son múltiplo de los 3, es múltiplo de su mínimo. 3 por 5 es 15 por 7, 105. O sea, le saqué el mínimo común múltiplo a todos ellos. ¿Qué le saqué? El mínimo común múltiplo. Entonces, Jean-Pierre, oye, no pintan. Entonces, Jean-Pierre. Uy, no pinta. Ahí, ahora sí. Sería múltiplo de su mínimo común múltiplo. N es 105, pero también se representa como 105K. Ah, entonces, ¿cuántos números de la forma 105K están comprendidos entre estas cantidades? Pero Jean-Pierre, ahora hay otra cosa. Me están diciendo, pero no debe ser múltiplo de 4 ni de 9. No debe ser múltiplo de 4 y de 9. ¿Quién? N. N que tiene la forma 105K no debe ser múltiplo de 4. Dime, ¿105 tiene 4? No, no hay cuarta ahí. Entonces, ¿quién no debería tomar cuarta? K. K no debe ser igual a 4, porque si no, ya sería múltiplo de 4. Ni de 9. Pero recuerda, ¿quién tiene novena? ¿105 tiene novena? No, pero tiene tercia. O sea, acá adentro hay un 3. Entonces, K no podría tomar 3. ¿Por qué? Porque 3 por 3 sale 9. Ah, K no debe tomar ni 4 ni de 3. Entonces, Jean-Pierre, hasta ahí. ¿Quedó clarísimo, chicos? ¿Quedó mejor ahora sí la explicación? Habla, 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 habla. Ya ves, Elizabeth, habla. ¿Quedó clarísimo la explicación? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿O quieres que explique nuevamente? Tú dirás, ah, yo normal, ¿eh? Me quedo contigo hasta la noche. ¿Sí? Quedó clarísimo. Quedó clarísimo, quedó clarísimo, quedó clarísimo. Ya, perfecto. Voy a borrar, ¿ah? Copia, copia, copia. Entonces, Jean-Pierre, yo voy a colocar acá. Eso sería 105K, ¿no? Ya, ¿qué se hace acá? Se saca 105 ABA. Alguien que me ayude, por favor, un matemático bravo. 1470 entre 105, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? 1470 entre 105. Alguien que me ayude, porfa. Un matemático que tenga calculadora, por favor. ¿Cuánto es? Michael, ¿14? Bien, 14K. Listo. Alguien que me ayude acá. 2625 entre 105, ¿cuánto es? ¿Cuánto es, campeón? Alguien que me ayude, porfa. Un matemático que tenga calculadora científica, por favor. ¿Cuánto es? 25. Ah, K está comprendido entre 14 y 25. Por lo tanto, K, ¿qué valores va a tomar? K debe tomar valores de 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, hasta 24, ¿no? Hasta 24. Pero Jean-Pierre, recuerda lo que dijeron. Mira, K no puede tomar valores de 4 ni de 3. A ver, veamos. Dime, ¿15 tiene tercia? ¿Sí o no? Responde rápido. ¿15 tiene tercia? Sí o no, sí o no, sí o no. Habla, habla, campeón, habla o calla para siempre. De ti depende. 15 tiene tercia. Oye, me quedé ronco, ¿no? Jean-Pierre, 15 sí tiene tercia. Por lo tanto, no puede ser un valor para acá o no. No puede ser un valor para acá. Ah, ok. Entonces, no. Dime, 16. ¿Tiene tercia o cuarta? 16. ¿Tiene tercia o cuarta? 16.
Tiene tercia o cuarta. Habla, habla. Tiene cuarta, Jean-Pierre. No es. 17, Jean-Pierre. 17 si cumple. 18, tiene tercia, Jean-Pierre. 18. 19 si cumple. 20 tiene cuarta, Jean-Pierre. 21 tiene tercia, Jean-Pierre. 22 está bien. 23 está bien. 24 tiene cuarta, ¿no? ¿Cuántos valores entonces toma acá, chicos? ¿Cuántos valores entonces toma acá? ¿Cuántos valores cumple? ¿Cuántos valores cumple? Cumple 4. Y Jean-Pierre, y si yo quisiera saber qué valores son, entonces, ¿qué hago? Multiplico 105 por 17. 105 por 19. 105 por 22. 105 por 23. Tú los multiplicas y son números que están comprendidos entre 1470 y 2625. Son múltiplos de 3, múltiplos de 5, múltiplos de 7 y nunca, pero nunca van a ser de 4 ni de 9. ¿Quedó clarísimo, chicos, la explicación? ¿Quedó clarísimo? Más claro que el agua, sí, ahí está, chicos. Esa es la explicación, pasito a pasito. Y así va a ser la explicación desde cero en el entrenamiento que van a llevar los chicos de Beca 18 este martes, ¿ya? Este martes. Consulta, chicos, ¿a quién le gustaría llevar un entrenamiento así? Un entrenamiento con preguntas así, así. Un repaso brutal de preguntas así, así, así como te estoy enseñando, así van a venir. ¿Quién quiere estar en ese entrenamiento? Es un entrenamiento que dura, comienza este martes. Déjame ver la fecha. Déjame ver la fecha. Comienza este martes 8 de noviembre. Sí, el entrenamiento comienza el martes 8 de noviembre. Martes. Martes 8 de noviembre. De ahí sigue el jueves 10 de noviembre. De ahí sigue el sábado 12 de noviembre. De ahí sigue. De ahí sigue el lunes, no, el martes 15, ¿no? El martes 15 de noviembre, el martes 17 de noviembre y el martes 19 de noviembre. De ahí sigue el 22 de noviembre, de ahí sigue el 24 de noviembre y de ahí sigue el 26 de noviembre y muere, ¿no? Son 9 clases con entrenamiento. Así, las preguntas que se van a tomar son de las preguntas que toman en la beca 18. Es un repaso brutal, ¿no? ¿Para quién va enfocado esto? Para los chicos que postulan a beca 18. Jean-Pierre, si yo no postulo a beca 18, ¿también puedo estar en este entrenamiento? Sí, campeón, porque son preguntas que sí o sí te tienes que aprender, que tienes que saber, ya tienes que saber. Ah, ok, Jean-Pierre. ¿Y cuál es el entrenamiento? Es RM y RB. Ya, el entrenamiento es de 5 de la tarde hasta las 7 de la noche, donde se resuelve full preguntas que toman en el examen de Beca 18, full preguntas, ya, full preguntas. Y a partir de las 7 hasta las 9 viene el examen de 60 preguntas. O sea, duración 2 horas, ¿no? 60 preguntas, duración 2 horas, eso es. Jean-Pierre, ¿y cuántos exámenes voy a tener en este entrenamiento? En este entrenamiento vas a tener 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 y 1. Son 9 exámenes que vas a llevar. Ya son 9 exámenes que vas a llevar. El examen de Beca 18 es el 27 de noviembre. Este es el examen oficial, ¿no? De Beca 18. Por eso es un día antes. Entonces, vas a llevar 9 exámenes. Aparte que los domingos van a haber seminarios para los chicos que están matriculados, ¿no? Seminarios. Estos seminarios, sí. Estos seminarios son netamente apoyo. Apoyo y dudas, apoyos y dudas. ¿Tienes dudas? ¿Tienes preguntas? Seminarios los domingos para resolver dudas, para resolver netamente dudas, dudas a full. ¿Ya? Sí, dudas a full.
pero es netamente para los que están matriculados en este entrenamiento exclusivo. Son 9 clases con preguntas que van a venir así, 2 horas de full resolución, full resolución. Jean-Pierre, va a ser así con teoría, como tú lo has hecho, sí, así va a ser. Así como te he enseñado yo, igualito va a ser. ¿Por qué? Porque yo te voy a enseñar, ¿verdad? Ya, entonces, van a ser 9 clases, entrenamiento brutal. Jean-Pierre, acá va a haber RB, también va a haber entrenamiento de RB. Ya, también va a haber entrenamiento de RB. Después de la clase, el día martes, ¿qué toca? Examen de 60 preguntas, 2 horas. O sea, vas a llevar 9 exámenes. 9 por 60 son 540 preguntas que vas a llevar. Y dependiendo de ese promedio, vas a saber si ingresas o no. Pregunta, chicos, ¿quién quiere ser parte del equipo? Ah, sí. Vas a tener acceso a las clases grabadas. Ya, a las clases grabadas. Todo este entrenamiento lo voy a grabar. Y lo voy a colocar en un grupo privado, ¿no? Este es un grupo privado. Un grupo privado. Vas a tener acceso a tu propio drive. En tu drive exclusivo, campeón, voy a subir todo el material que se va a trabajar con el solucionario. Todas las clases son en vivo. Todo es en vivo. Ya por Zoom. O sea, Jean-Pierre, así como has tenido la clase de día, así va a ser. La diferencia es que va a ser micrófono prendido. Vas a poder hacer todas tus consultas con tu micrófono. Ya puedes activar tu micrófono. Jean-Pierre, una consulta, listo, pavo. Así va a ser. Ya así va a ser. Son full preguntas, son 9 clases, un entrenamiento brutal. Y los domingos es asesoría, apoyo, dudas. Jean-Pierre, hay problemitas que de beca 18 que capaz yo no he tocado y tienes dudas. Y el domingo se resuelve esas dudas. El domingo se resuelve esas dudas. ¿Ya? Ahí está. ¿Cuál es el horario? El horario, las clases comienzan de 5 a 7 y el examen empieza a las 7 hasta las 9 de la noche. O sea, de 5 a 9. 5 a 9. Martes, jueves y sábado. Jean-Pierre, pero sábado lleva tilde. Muy bien, acá está. Entonces, así va a ser el entrenamiento. ¿Ya? Sí, te lo escribo así, te lo escribo así para que sepas cómo vamos a entrenarnos. Pues ya no eres un chiquito que hay que escribirle bonito. No, no, ya, te muestro así tal como es. Vas a llevar 9 clases, full preguntas, full resolución. La resolución es así. Chicos, consulta. ¿A quién le gustó la clase? Sinceramente, ¿te gustó o te encantó la clase? Si te gustó, bacán. Y si no, bacán también. Por mí no hay problema. ¿Te gustó o te encantó? Habla, habla, te leo en el chat. ¿Te gustó o te encantó la clase? Me fascinó, dice. Qué lindo, qué lindo. Me gustó, los dos, me gustó, me gustó, me encantó, bien, me encantó, me encantó. Perfecto. Ya, yo te voy a entrenar netamente en RM, todo lo que es álgebra, geometría, para que puedas aprender. A full, a full. Vamos a hacer full preguntas que toman en la beca 18. Full preguntas. O sea, netamente de los exámenes que ha venido, de eso te voy a enseñar. Y de ahí te voy a ayudar. RB lo vas a llevar con otro profesor y los seminarios que son los domingos, donde tú puedes mandar tus problemas que no te salen, eso lo va a hacer con uno de mis maestros que es un capo en RM y te va a destrozar ahí, paico. Con él tú vas a tener ese apoyo. Ya vas a tener ese apoyo. Entonces, son 9 días de entrenamiento, más los días domingo, son 9 exámenes que vas a llevar de 60 preguntas, cada pregunta vale 2 puntos. Así va a ser. Ya, así va a ser. Consulta, chicos, ¿quién quiere ser parte del equipo? ¿Quién se quiere matricular? Comenzamos este martes. Arrancamos este martes, campeón. ¿Cómo me puedo matricular? ¿Cómo me puedo matricular? Sí, el martes. Ya el martes te voy a compartir tu drive, te voy a compartir tu material. Va a ser una locura, va a ser para alumnos que en verdad van a postular y están dispuestos a dar el todo por el todo. Son 9 exámenes, campeón. En esos 9 exámenes son full preguntas de acá, full preguntas, full preguntas. Y sacando un promedio, ese promedio, capaz acá sacaste 100 puntos, 80 puntos, sacando el promedio, ese es el promedio que vas a sacar en tu examen. Pero depende de ti, campeón. Depende de ti. Va a haber apoyo, apoyo masivo, apoyo brutal va a haber. Jean-Pierre, ¿y si yo no postulo a beca 18, puedo entrar ahí? Sí, sí puedes entrar ahí. ¿Ya? Si no postulas a beca 18, sí puedes entrar ahí. ¿Por qué? Porque es un repaso que te va a servir a ti también un montón. Te va a servir un montón. ¿Ya? Porque al final las matemáticas son las mismas, solamente varía en el nivel, ¿no?
un poquito capaz para razonar un poquito más, pero te va a servir. Ya te va a servir. Como preparación para postular a una universidad nacional, sí, como preparación, porque el examen es con tiempo, dura 2 horas, el examen es con tiempo. Ya, entonces chicos, voy a abrir inscripciones, ya, voy a abrir inscripciones, recién hemos abierto este grupo, recién lo vamos a abrir, así que vamos a abrir inscripciones para que seas parte del equipo, te unas a este entrenamiento y puedas cumplir tu objetivo, ¿no? Que es ingresar. Es ingresar. Ya, es ingresar, es ingresar, es ingresar. Listo. Jean-Pierre, y si no ingreso, ¿qué pasa? Si no estoy preparado, así como debería estar preparado. Campeón, mira, primero, si vas a entrar acá, mentalízate en ingresar. No hay otra opción. Mentalízate en ingresar. Y si tú no ingresas, campeón, por X o Y motivos, te dio una enfermedad, te pasó algo malo, capaz ese día te pasó cualquier cosa, y por X o Y motivos no logras ingresar, campeón, yo te beco hasta diciembre en un entrenamiento de uno de mis ciclos. Así de simple, campeón. ¿Ya? Yo te beco en uno de mis ciclos. Ustedes ya me conocen, ustedes han visto varios ciclos que yo manejo en la academia, varios ciclos que yo manejo en la academia. En la página de Facebook tengo un montón de ciclos y todos son por Zoom, todos son ciclos virtuales acá en los grupos privados. Acá en los grupos privados tengo un montón de ciclos, un montón de ciclos que ya comenzaron. Ya obviamente no hay inscripciones para ni uno de esos, no hay inscripciones para ni uno de esos. El entrenamiento ahorita que hemos implementado va a ser para beca 18. Son 9 clases full repasos. Pero si por X o Y motivos no lograras ingresar porque nunca te has preparado, o porque no tenías una base suficiente, o porque pasó cualquier cosita, un problema ahí, o los nervios te ganaron, o tuviste un problema en casa, o no importa, campeón, no importa. Primer objetivo es que sí o sí ingreses. Tú entras acá para ingresar. Si pasa algo, si pasa cualquier cosa que pasó y no lograste eso, yo te beco hasta diciembre en un entrenamiento que yo tengo. Yo puedo darte acceso a cualquiera de mis ciclos. ¿Ya? Y te lo voy a dar. Ese va a ser el beneficio porque quiero que aprendas. Porque en el siguiente examen sí o sí la vas a romper. ¿Ya? Sí o sí la vas a romper. Entonces, pregunta, chicos, ¿quién quiere ser parte de mi equipo? Para ser parte de todo esto, ¿va a crear un grupo aparte? Sí, un grupo aparte voy a crear. Es un grupo privado, pues, ¿no? Un grupo privado con chat abierto, donde les voy a compartir material, el link de Zoom, el acceso a sus drives, a todo su material que les voy a brindar, todas las preguntas, la resolución. Un grupo privado. Todos son grupos privados, chicos, ¿ah? Todos son grupos privados. Nadie puede estar acá porque son grupos privados. Tengo que aceptarlos para que puedan entrar acá. ¿Ya? Tengo que aceptarlos para que puedan entrar acá. Entonces, tú vas a tener tu propio grupo privado. Ya tu propio grupo privado donde vas a poder entrenarte y ver tus clases grabadas con tu material, los exámenes, muchos de ustedes ya saben cómo son los exámenes. Todos lo hacemos con esta plataforma. Ya todos lo hacemos con esta plataforma, que esta plataforma es con tiempo. Esta plataforma es con tiempo, mira. Yo a todos mis alumnos, a todo el ciclo, de todos los ciclos, los evalúo, los evalúo, los evalúo, los evalúo. Ya todos son evaluados. Todos sin excepción son evaluados. Todos son evaluados. ¿Ya? Mira todos los exámenes que he preparado para ellos. Ahí está, ¿no? Examen, examen, examen de 80 preguntas también. Entonces, así vas a ser evaluado tú. Ya, así vas a ser evaluado. Acabas de sentir la adrenalina porque tienes que mejorar en resolver tiempo. Todo es con temporizador, 2 minutos por pregunta, pa, 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 de una vez. Ya, así te vamos a entrenar. Profesor, yo quiero ser parte del equipo. Yo, obvio. Ya, el costo, me quiero matricular. ¿Cuál es el costo para decirle a mi papá? Ya, chicos, voy a abrir inscripciones de una vez, ¿ya? Voy a abrir inscripciones de una vez. Te voy a mostrar el flyer, ¿ya? Te voy a mostrar el flyer, espérate. Te voy a mostrar el flyer para que lo veas de una vez, ¿ya? Te voy a mostrar el flyer, espérate. Ahí está, este es el flyer oficial. Ya, este es el flyer oficial. Beca 18, repaso, las clases son por Zoom. Los cursos que vas a llevar son RM y RB. Tú sabes que en RM viene todo, ¿no? Álgebra, geometría, todas esas cositas. Martes, jueves y sábado, 3 veces por semana, de 5 a 9.
Examen 60 preguntas cada clase examen, cada clase examen. Recuerda que es un entrenamiento para chicos que van a postular. ¿Cuándo postulan ellos? El 27 de septiembre. ¿Cuándo acaba? Un día antes, pues el sábado 26. ¿Ya? Acaba eso. Entonces, este es el flyer oficial, chicos. Ahí está el RUC de la academia. Aunque ustedes ya me conocen, ya. Presentarme por demás porque ya me conocen varias veces. Hasta creo que hay alumnos de mi academia. ¿Ya? Entonces, acá, este es el entrenamiento, chicos. Y el precio oficial que voy a lanzar, que va a ser único precio, ya nada, sin descuento, nada de eso. Único precio. Voy a colocarlo acá, ¿ya? El precio oficial. El precio de este entrenamiento. El precio de ese entrenamiento de las 9 clases es de 150 soles. ¿Ya? El precio de este entrenamiento de las 9 clases es de 150 soles. Es único pago. ¿Ya? Y todo se paga por Yape. 150 soles. Todo lo pagas por Yape. Es un entrenamiento completo. Son 9 clases que vas a llevar y en esas 9 clases vas a llevar 9 exámenes. Ya, exámenes. Y el día domingo y los domingos, vas a llevar como un apoyo, asesorías. No sé si han escuchado ustedes así, el tipo de asesorías. Profesor, tengo alguna duda, tengo preguntas. Entonces ahí vas a estar preguntando, consultando al profesor, a uno de mis maestros. Acá te va a entrenar uno de mis maestros. Ya, es que te va a guiar, te va a resolver dudas, consultas, todas esas cositas. Entonces voy a ponerla como asesoría, ¿ya? Como asesoría. El objetivo es ingresar. Primer objetivo, ingresar, ¿ya? Sí o sí, sí o sí. Pero si por X motivos o por falta de experiencia o porque no o porque necesitabas más meses o nunca te has preparado y es tu primera vez y ya has probado y te ha chocado, pues no hay problema, campeón. Ya sabes que el beneficio que yo le doy a mi equipo es beca completa hasta diciembre. Ya, si no llegas a ingresar, beca completa hasta diciembre, hasta el 23 de diciembre. Ya, ese es el beneficio que yo les doy a uno de mis ciclos. ¿Por qué? Porque el hecho de que si no llegaras a ingresar por X motivos, no quiero que dejes de estudiar. A mí me interesa que sigas preparando. Después de tu beca hasta diciembre, si no llegaras a ingresar, tienes ahí para que sigas preparando. Sigas preparando hasta que se aperture un nuevo ciclo. Ya, entonces ese va a ser un beneficio. Ahora, chicos, ¿quién quiere promoción? ¿Quién quiere promoción? ¿Cuánto es en dólares? Ya, Elizabeth, ahorita te comento en dólares, ya, para que te puedas matricular. Sí. Jean-Pierre, si yo no postulo a beca 18, ¿puedo entrar acá? Sí, campeón, puedes entrar porque es un repaso. Ponlo como un repaso, para que sientas la adrenalina, cómo es dar un examen, cómo es prepararse para un examen, ¿no? Es más, el repaso va a ser así. Así como lo has hecho, llevado hoy día, así va a ser el repaso. La única diferencia es que vas a poder activar tu micrófono. La otra diferencia es que vas a tener bonus, todo un material. Después vas a tener exámenes. Las clases son así. Así conmigo lo vas a llevar, así va a ser. ¿Ya? En euros, dicen. Ya, en euros también te voy a colocar. Chicos, acá viene la promoción. Ya, acá viene la promoción. Voy a dar 20 cupos con promoción. Ya, 20 cupos con promoción. Sí, 20 cupos, solamente 20 cupos. Los primeros 20 alumnos que quieran ser parte de mi equipo van a acceder a este precio. Los primeros 20 alumnos que quieran ser parte de mi equipo van a acceder a este precio. 200 soles, pero no entras tú, entras con un compañero más. Si tú tienes un amigo o un primo o un hermano que se quiere preparar, llevar su propio examen, todo aparte, 200 soles por los dos. Un precio ultra regalado para que te puedas entrenar y te entrenes a lo grande. De ti depende, chicos. Abro inscripciones, ahorita abro inscripciones. Los chicos que le den clic al enlace que les acabo de mandar, los 20 primeros cupos acceden a esa promoción del 2x1. Por 200 soles entran dos alumnos. Por 200 soles entran dos alumnos. Y empiezan este martes. ¿Ya? Empiezan este martes a entrenarse. Comienza el verdadero reto, campeón. Yo te voy a agregar a mi grupo exclusivo de WhatsApp para que empieces a entrenarte. Y los chicos de Facebook que me están pidiendo acá, es mi primera vez a la... Ya, listo, campeón. Acá está. Jean-Pierre, si me quiero matricular yo solito, 150. ¿Te quieres matricular tú solito? 150. ¿Tienes un compañero? 200 soles por los dos. Ya, la promoción de 200 soles solamente es para los 20 primeros. Voy a colocarlo acá ya. La promo es para 20, hay 20 cupos.
que pueden acceder al 2x1. La promo 2x1, 20 cupos. Se acaban los 20, no acepta nadie más. Y para los que van a pagar solamente uno solo, los que van a pagar solamente uno solo tienen hasta el día lunes para que se puedan matricular tranquilamente. Eso sí es para los 20 primeros. Ya, esto es para los 20 primeros. ¿Cuál es el link, Jean-Pierre? El link es este. El link es este, espérate. Acá les mandé por Zoom. Ahí les mandé por Zoom. Tienes que darle clic al enlace. Dale clic al enlace que te acabo de mandar y ahí te voy a responder. Ya, ahí te voy a responder. Son 9 clases. Jean-Pierre, ¿y si yo no postulo a beca 18, puedo entrar? Sí, campeón, puedes entrar porque es un repaso de full matemáticas y tú tienes que aprender matemáticas. Aparte que también vas a llevar el revés y después vas a tener tu examen, ¿no? Vas a tener tu examen. Ahí está. Ahí está, ahí está. Sí, tienes que darle clic a ese enlace. Yo ahorita te respondo por WhatsApp. Yo ahorita te respondo por WhatsApp. Los chicos de Facebook, igualito. Ya, voy a darles esa promoción para que sean parte del equipo y puedan entrenarse a lo grande, campeón. Puedan entrenarse a lo grande. Depende de ti. Ya, depende de ti. ¿Cuándo comienza el otro ciclo? ¿Cuál ciclo, campeón? Ahí está. Yo como me matriculo, listo. Ahí está, ahí está, ahí está. Quiero matricularme. Ya, le voy a responder por WhatsApp a todos, ¿ya? Les voy a responder por WhatsApp a todos de una vez. Para que vean que soy bien transparente con lo que te digo. Voy a responderles a todos por WhatsApp. Voy a separar los cupos de una vez, ¿ya? De una vez voy a separar los cupos. Tanta cosa. Voy a colocar acá, voy a descargar esta promoción, el 2x1. Jean-Pierre, si no tengo el 2x1, un compañero, la promoción, 150 para ti. ¿Ya? Voy a colocar acá el cupo separado, ¿ya? Cupo separado. Iniciamos este martes 8 de noviembre. ¿Me confirmas? ¿Me confirmas tu pago para agregarte al equipo? Ya, recuerda que el martes también llevas examen. El martes llevas examen. Ya, el martes llevas examen. ¿Va a haber otra clase gratis igual a esta? Sí. Ya, voy a separar los cupos, ¿ya? Acá va, ahí le estoy mandando el método de pago. Primer cupo separado. Segundo cupo separado, Brenda, bienvenida al equipo. Stephanie, bienvenida al equipo. Tercer cupo separado. Ángela, tuya, excelente. Cuarto cupo separado. Ahí, ahí. Ah, mira, Dasha, tú estás en uno de mis seminarios ya. Ahí está. Quinto cupo separado, 3, 4, 5. Xiomara, bienvenida al equipo. 6 cupos separados. Ahí está. Bienvenida al equipo. 7 cupos separados. Séptimo cupo separado. Bienvenido, Ronald, al equipo. 8, 8 cupo separado. Y acá está tu nombre. Matías, bienvenido al equipo. 10 cupos. A ver, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, 9, 9, 9 cupos separados. Ya, 9 cupos separados. Acá está el 10.º cupo separado. Bienvenido al equipo. Sí, es un repaso. Ese repaso sí o sí te va a servir un montón, cambio. Vamos a hacer un montón de ejercicios, ¿ah? El Samira, bienvenido al equipo. 11.º cupo separado. Ya van 11 cupos, 11 cupos, quedan solamente 9. Ya quedan solamente 9. 9 cupos, 9 cupos y se cierra todo. 9 cupos y se cierra todo. Ya 9 cupos, 9 cupos y se cierra. Oye, me han escrito, escríbeme en mi otro WhatsApp. En mi otro WhatsApp, escríbeme. Ya en mi otro WhatsApp. Quisiera matricularme, soy Mariana. 4 y 4, son las 4 y 5, está bien. Te voy a mandar el link, ¿ya? Te voy a mandar el otro link. A ver, Mariana, espérate. Ya, ¿en qué número me quedé? Ya me olvidé ya. Michelle. Ahí está. A ver, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 cupos.
12 cupos, quedan 8. 8 y cerramos todo. 8 cupos y cerramos todo. Ya, 8 cupos y cerramos todo. Ya, quisiera matricularme. Ya, dame un minuto, por favor. Dame un minuto que te voy a mandar el link. Dame un minuto, dame un minuto, dame un minuto, dame un minuto, por favor. Un minuto, espérate. Acá está, copiar. Ahí está. Dale clic a este enlace para que me escribas en mi otro WhatsApp. También, dale clic a mi enlace para que me escribas en mi otro WhatsApp. Ahí está. Y acá les voy a responder a todos, ¿ya? Acá está. Acá está. Y acá está. Menos mal que Facebook no me suspende. Ahí está. No como TikTok que es malo conmigo. Y ahí está. ¿Existe otra forma de pago para matricularse? ¿Qué forma de pago quieres cancelar? ¿Cómo lo quieres cancelar? No entiendo. Ahí te mandé los métodos de pago. ¿Cómo lo quieres cancelar? ¿Con qué banco lo quieres cancelar? ¿Con qué banco lo quieres cancelar? Beca 18. Ya, creo que ya se acabaron, chicos, ¿eh? Creo que ya se acabó los cupos. Creo que ya se acabó los cupos. A ver, creo que sí. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ah, no, quedan 6 cupos. Quedan 6 cupos, chicos. Quedan 6 cupos. 6 cupos. ¿Hasta cuándo podemos cancelar? Son los 20 primeros. El ciclo comienza el día martes. El martes arrancamos. El martes arrancamos. 20 cupos. Y listo. Profesor, puede enviar por el grupo de WhatsApp. Ah, el link. Banco de la Nación. Ahí está, mira. Ahí está el Banco de la Nación. Acá está. Está con mi nombre, Jean-Pierre Briseño. Ahí está el número. El número de cuenta del Banco de la Nación. Ahí está. El Banco de. Uy, Nación. Nación, una condición. Nación. Sí, me manda la captura de su pago con sus nombres completos. El día domingo me puedo matricular. Listo. ¿Cuándo te puedo? Ah, ¿quieren separar su cupo de una vez? Miren, el ciclo comienza el día martes. Las inscripciones van a estar válidas hasta el día lunes. Y cerramos todo. El día lunes cerramos todo. Pero la promoción de 200 soles solamente es para 20 alumnos. Para 20 alumnos. Si hoy se acaban los 20 alumnos, ya no hay promoción del 2x1. Ya no hay promoción del 2x1 para los 20 primeros. A menos que quieras separar tu cupo. Sepáralo con la mitad y ya lo cancelas tranquilo el domingo o el lunes, ¿no? Lo puedes cancelar tranquilamente. Ahí está. Ah, sí, todos acá me escuchan, ¿no? Ah, ya, querías que le envíe por el grupo de WhatsApp, ¿no? A ver, acá había puesto. Voy a colocar acá ya. PK18. Voy a ponerle la fotito, ¿no? ¿Ya? Este es para los que se quieren matricular. Netamente para los que se quieren matricular. Uy, ¿qué fue? No puedo subir foto. Ya, acá está. Y acá les mando, ¿ya? Los que quieren. Sí, me manda la captura de su pago con sus nombres completos. Ahí está. Listo. Creo que ya ahí se acaba todos los cupos, ¿ah? ¿Eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, campeón. Sí. Si quieres separar tu cupo de 200 soles por dos alumnos, si no tienes ahorita, cancelas la mitad y separas tu cupo. Y ya el lunes lo completas, pues, o el domingo. RM y RB. Ahí está, ya los mandé ahí todos. Ya los mandé ahí todos. Sí, chicos, ¿qué es lo que vamos a llevar en este entrenamiento? Vamos a llevar RM, RB, son 3 veces por semana, de 5 a 9. Son clases full resolución de preguntas que toman en Beca 18 y después su examen de 60 preguntas de 7 a 9, ¿no? De 7 a 9, examen, examen, examen. El día domingo hay asesoría. Resolución de problemas, cositas que no te salen a ti, que te preparas, pues ahí vas a tener.
Ya, ahí vas a tener. Ajá. Listo. Sí, me mandas la captura de tu pago con tus nombres completos. Ya, con tus nombres completos. Nombres completos y tu DNI para darle tu comprobante de pago electrónico. Sí. Jean-Pierre, si yo solamente me voy a matricular, si tú eres uno solo, 150 soles. El entrenamiento es para ti. Si tienes un compañero y quieres aprovechar la promoción de 2x1, la de 200 soles. Recuerda que la de 200 soles solamente es para los 20 primeros. Si hoy se matriculan los 20 primeros, ya no hay cupo para eso. Ya no, porque van a ser muchos alumnos, pues, ¿no? Entonces, se acaba eso. Ya, capaz en la noche hago otro entrenamiento y se puedan inscribir. Así que separa tu cupo si no tienes completo. Bien, ya depende de ti. Igual que yo estoy acá para apoyarlos a todos. Listo, listo. Sí, tienen dudas, consulta, me lo dicen de una vez, ¿ah? Hagan todas sus preguntas y estoy para resolver sus dudas. Ahí está, este es el grupo de WhatsApp oficial. Hola, me uní al grupo. Puede crear un grupo de preparación para el cuadro. Ya. Listo, sí, hágame todas sus preguntas, hágame todas sus preguntas. ¿Qué vamos a llevar? Vamos a hacer resolución. Así como has llevado la clase conmigo, así, tal como lo has llevado así, así va a ser. ¿Ya? La ventaja es que vas a poder activar tu micrófono. Vas a poder activar tu micrófono, vas a poder decirme tus preguntas, dudas. Jean-Pierre, hay cositas que no entendí, así, así. Así como lo hemos hecho, así va a ser el entrenamiento. Va a ser una locura. ¿Ya? Va a ser una locura. Vamos a aprender un montón. Y además vas a tener acceso a las clases grabadas. Ya vas a tener acceso a las clases grabadas. Jean-Pierre, hay cositas que no, no puedes ir a clase porque pasó algo. Campeón, tranquilo, tienes acceso a la clase grabada. Tienes acceso a la clase grabada. Eso te va a servir a ti para que puedas, repasar, ¿no? Repasar las veces que tú necesites. Bien, chicos, creo que eso sería todo. Les voy a compartir el material en el grupo también. Ahora sí, los dejo a todos. Ya todos ya separaron su cupo. Es un entrenamiento full repaso. Ya repaso de preguntas que vienen así. Va a ser una locura. Mira, vamos a ver lo que son probabilidades. Mira, ahí está, ¿no? Es bonito, bonito, bonito. ¿Cuántos números de seis cifras existen? ¿Cuántos números de seis cifras diferentes existen tales que ninguna de sus cifras sea dos o cinco? Qué facilísimo. Entonces, así vamos a practicar. Ya vamos a practicar un montón. En el grupo de WhatsApp, repaso beca, dice, yo solo puedo escribir el admin. Sí, yo solamente puedo escribir. Ahí está. ¿Hasta cuándo podemos cancelar? Depende, pues. Si quieres cancelar para ti solita, tienes hasta el lunes. Si quieres la promoción del 2x1, es para los 20 primeros, ¿no? Capaz en la noche lo vuelvo a promocionar con chicos nuevos y bueno, ya vemos. ¿Ya? Bien, chicos, los dejo a todos. Cualquier duda me escriben al WhatsApp, ahí estoy para guiarles. ¿Tienes alguna duda? ¿Quieres saber cómo cancelarlo? ¿Quieres entrenarte? ¿Quieres ver todo ese material? Va a ser una locura. Vamos a hacer un montón de problemitas. Así que cuídense un montón, chicos. Bye bye. Los dejo a todos.